Santo del Día. Cada 20 de mayo, la Iglesia conmemora a San Bernardino de Siena, propagador de la devoción al Santísimo Nombre de Jesús. San Bernardino fue el más famoso predicador del 1400 y sus sermones sirvieron de modelos de predicación para muchos oradores en los siglos siguientes. Nació cerca de Siena en Italia en el año 1380. Su padre era gobernador. El niño quedó huérfano de padre y madre a los 7 años. Dos tías se encargaron de su educación y lograron formarlo lo mejor posible en ciencias religiosas y darle una educación muy completa. Sus estudios de bachillerato los hizo con tal dedicación que obtuvo las mejores notas. San Bernardino era muy simpático en el trato y las gentes gozaban en su compañía. Pero cuando oía a alguien que empleaba un vocabulario grosero y atrevido, le corregía con toda valentía para que abandonara esa mala costumbre. Era muy bien parecido, y un día un compañero lo incitó a cometer una acción impura. Bernardino la respondió dándole una sonora bofetada. Otro día, un estudiante invitó a los compañeros del curso a cometer impurezas, y Bernardino los animó a todos contra el impuro y le lanzaron barro y basura por la cara hasta hacerlo salir huyendo. Pero en el resto de su vida, Bernardino fue siempre un modelo de amabilidad. El joven se afilió a una asociación piadosa llamada Devotos de Nuestra Señora, que se dedicaba a hacer obras de caridad con los más necesitados. Y sucedió que en el año 1400 estalló en Siena la epidemia del tifo negro. Cada día morían centenares de personas y ya nadie se atrevía a atender a los enfermos ni a sepultar a los muertos por temor a contagiarse. Entonces, Bernardino y sus compañeros de la asociación se dedicaron a atender a los apestados. Trabajaban de día y de noche. Bernardino preparaba muy bien a los que ya iban a morir, para que murieran en paz con Dios y bien arrepentidos de sus pecados. Y como por milagro, este grupo de jóvenes se libró del contagio de la peste del tifo. Pero cuando pasó la enfermedad, Bernardino estaba tan débil y sin alientos que estuvo por varios meses postrado en cama con alta fiebre. Esto le disminuyó mucho las fuerzas de su cuerpo, pero le sirvió enormemente para aumentar la santidad de su alma. Cuando ya recobró otra vez su salud, de vez en cuando se alejaba de la casa y quienes le preguntaban a dónde se dirigía, le respondía: voy a visitar a una personita de la cual estoy muy enamorado. La gente creía que era que se iba a casar, pero un día sus tías le siguieron los pasos y se dieron cuenta de que se iba a una ermita donde había una estatua de la Virgen Santísima y allí le rezaba con gran fervor. En el año 1402 entró el religioso franciscano. Lo recibieron en un convento cercano a su familia, pero como allí iban muchos amigos a visitarlo, pidió que lo enviaran a otro más alejado y donde la disciplina era muy rígida. Y así, en silencio, la oración y la mortificación se fue santificando. Nuestro santo nació el día de la fiesta del nacimiento de la Santísima Virgen, el 8 de septiembre, y en esa misma fecha recibió el bautismo. Y también, un 8 de septiembre, recibió el hábito de franciscano y ese gran día de la Navidad de Nuestra Señora, recibió la ordenación sacerdotal en 1404. Fue pues para él muy grata y muy significativa esta santa fecha. Los primeros 12 años de sacerdocio los pasó Bernardino casi sin ser conocido de nadie. Vivía retirado, dedicado al estudio y la oración. Dios lo estaba preparando para su futura misión. Ni la voz ni las cualidades oratorias le ayudaban a Bernardino para tener éxito en la predicación. Entonces se dedicó a pedir a nuestro Señor y a la Santísima Virgen que lo capacitaran para dedicarse a evangelizar con éxito y de pronto Dios le envió a predicar. Y eso sucedió de un modo bien singular. Durante 3 días seguidos, estando rezando todos los religiosos por la mañana, de pronto un joven novicio, sin poder contenerse, interrumpió la oración y dijo: hermano Bernardino, no ocultes más las cualidades que Dios te ha dado. Vete a Milán a predicar. Iguales palabras le fueron dichas cada uno de los 3 días. Todos consideraron que esto era una manifestación de la voluntad de Dios y le aconsejaron que se fuera a la gran ciudad a predicar la cuaresma. Y los éxitos fueron impresionantes. Las multitudes empezaron a asistir en inmensas cantidades a sus sermones. Al principio, le costaba mucho hacerse oír a lo lejos, pero le pidió con toda la fe a la Santísima Virgen y ella le concedió una voz potente y muy sonora, en vez de la voz débil y desagradable que antes tenía. Desde 1418 hasta su muerte, por 26 años, Bernardino recorre pueblos, ciudades y campos
predicando de una manera que antes la gente no había escuchado. Se levantaba a las 4 de la mañana y durante horas y horas preparaba sus sermones. Y en efecto, de cada predicación era un entusiasmarse todos por Jesucristo y una gran conversión de pecadores. Muchísimos terminaban llorando de arrepentimiento al escuchar sus palabras. Cuando su voz potentísima gritaba en medio de la silenciosa multitud, temblaba tierra entera al ver que la criatura se había atrevido a ofender a su Creador. A las gentes les parecía que el piso se movía debajo de sus pies y empezaban a llorar con gran arrepentimiento. Casi siempre tenía que predicar en las plazas y campos porque en los templos no cabía la gente que deseaba escucharlo. Recorrió todo su país, Italia, a pie predicando. Cada día predicaba bastantes horas y varios sermones. A todos y siempre recomendaba que se arrepintieran de sus pecados y que hicieran penitencia por su vida mala pasada. Atacaba sin compasión los vicios y las malas costumbres e invitaba con gran vehemencia a tener un intenso amor a Jesucristo y a la Virgen María. Por todas partes llevaba y repartía un estandarte con esas tres letras, JHS, Jesús, Hombre Salvador, e invitaba a sus oyentes a sentir un gran cariño por el nombre de Jesús. Dondequiera que San Bernardino predicaba, quedaban muchos estandartes en palacios y casas con sus tres letras, JHS. En Polonia, predicó contra los juegos de azar y las gentes quemaron todos los juegos de azar que tenía. Un fabricante de naipes se quejó con el santo diciéndole que lo había dejado en la ruina y él le aconsejó, ahora dedíquese a imprimir estampas de Jesús. Así lo hizo y consiguió más dinero que el que había logrado conseguir imprimiendo cartas de naipes. Los envidiosos lo acusaron ante el Papa diciendo que Bernardino recomendaba supersticiones. El Papa le prohibió predicar, pero luego lo invitó a Roma y lo examinó delante de los cardenales y quedó tan conmovido el sumo pontífice al oírle sus predicaciones que le dio orden para que pudiera predicar por todas partes. Durante 80 días predicó en Roma e hizo allí 114 sermones con enorme éxito. El Papa quiso nombrarlo arzobispo, pero el santo no se atrevió a aceptar. Entonces lo nombraron superior de los franciscanos porque era el que más vocaciones había conseguido para esa comunidad. Cuando Bernardino entró en la comunidad de franciscanos observantes, solamente había en Italia 300 de estos religiosos. Cuando él murió, ya habían más de 4.000. Los grandes sacrificios que tenía que hacer para predicar tantas veces y en tan distintos sitios y muchos ayunos y penitencias que hacía, lo fueron debilitando notoriamente. En su rostro se notaba que era un verdadero penitente, pero esa misma apariencia de austera y mortificado le atraía mala admiración de las gentes. El único lujo que aceptó en sus últimos años fue el de un borriquillo para no tener que hacer a pie todos sus largos viajes. Era tal su deseo de progresar en el arte de la elocuencia y el buen predicar, que dondequiera que sabía que había un buen predicador, se iba a escucharlo y aún ya lleno de años, se sentaba como simple discípulo para escuchar las clases de los maestros afamados que enseñaban cómo hablar bien en público. Y acompañaba sus predicaciones con admirables milagros y prodigios. En su ciudad natal, Siena, había muchas divisiones y peleas. Se fue allá y predicó 45 sermones que devolvieron la paz a esta región. Uno de los oyentes logró copiar esos sermones y se conservan como una verdadera joya de la elocuencia sagrada, donde se combinan la teología de los consejos prácticos y la agradabilidad con la profundidad. Verdaderamente, Bernardino era un gran maestro de oratoria. En 1444, mientras viajaba por los pueblos predicando con muy poca salud, pero con un inmenso entusiasmo, se sintió muy débil. Y al llegar al convento de los franciscanos, en Aquila, murió santamente el 20 de mayo. En su sepulcro sobran numerosos milagros, y el Papa Nicolás V, ante la petición de todo el pueblo, lo declaró santo en 1450, a los 6 años de haber muerto. Oración a San Bernardino de Siena. Señor Dios, que infundiste en el corazón de San Bernardino de Siena un amor admirable al nombre de Jesús, concédenos, por su intercesión y sus méritos, vivir siempre impulsados por el Espíritu de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.